amigos, esto es Godoy Master, su canal de Pokémon Master, y estamos de nuevo acá en un Evaluando Compis. Y esta vez estaremos evaluando a Erika y a Confi, que son uno de los personajes de temporada 2020 o de Navidad 2020 que llegará a Pokémon Masters. Y bueno, vamos a estar viendo un poco sus estadísticas, también su set de movimientos, vamos a estar viendo un poco más lo que viene siendo su tablero, vamos a hablar de sus habilidades fortuitas o la que puede llevar. Y bueno, vamos a estar haciendo como siempre un resumen al final, entrelazando lo que viene siendo las estadísticas y los movimientos para ver qué tan bueno puede ser el personaje y qué tan útil puede llegar a ser. Ok, como siempre me gusta hablar un poco del entrenador como tal, en este caso es Erika, y vamos a echarle un vistazo con esta imagen. Fíjense muy bien, Erika es la líder de gimnasio de Ciudad Azulona, se especializa en Pokémon de tipo planta y ha llegado en Pokémon Masters también, de hecho con Vileplume, que sí es un personaje que tiene en la saga principal, es reclutable en, digamos, lo que viene siendo la historia principal del juego. Ha hecho apariciones en todos estos juegos que están por acá: rojo, azul, amarillo, oro, plata, cristal, rojo fuego, verde hoja. También la tenemos en el Gold, Gold Silver, en Let's Go Eevee Pikachu. Y también aparece en negro y blanco 2. Así que bueno, la vemos bastantes veces en la saga principal. La conocemos, lo más seguro es que la conozcan. Así que bueno, ahora sí vamos a ver sus estadísticas dentro de Pokémon Masters, que lo vamos a hacer con la infográfica que tenemos acá. Recuerden como siempre que esta infográfica la pueden conseguir en las redes sociales, como siempre. Esta sí tiene bastante tiempo ya publicada, porque la publiqué el mismo día de la actualización. Vamos a ver ahora lo que viene siendo sus estadísticas, un poquito vamos a hablar de ellas. Ok, ¿qué tenemos por acá? 615 de salud, tiene buena salud, se complementa bastante bien con las defensas, que las vamos a ver ahora. Piensa que tiene ataque 288, que es un ataque bastante decente para ser un personaje de apoyo. Y además cuenta con un movimiento de tipo físico, así que sí le saca provecho. Tenemos defensas 267, no está para nada mal, es excelente, haciéndola un buen tanque, o por lo menos físico, está bastante bien. Aparte, esto puede ser incrementado gracias a su set de movimientos, que vamos a ver en un momento. Tenemos ataque especial también 288, que es bastante decente, como lo dije, para hacer un apoyo. Y hay que tomar en cuenta que esto sea un poco alto para apoyar un poco su movimiento beso drenaje. Ya vamos a ver por qué. Recuerden que este movimiento, pues, recupera un poco de salud. Así que también va en base al daño que nosotros hagamos. Así que me imagino que le suben un poco el ataque especial para que este beso drenaje sea un poco más efectivo. Fíjense muy bien. Defensa especial la tiene en 228, que tampoco está para nada mal, está bastante decente. Y respalda, o está bastante bien respaldada por su salud, que es bastante buena. Velocidad 260, esto no es tampoco muy alto. Y sí se debe tomar en cuenta a la hora de hacer, digamos, las composiciones de combi. Así que hay que tomar en cuenta que no es un personaje tan rápido. Sin embargo, ya van a ver algo en el tablero que es bastante curioso. Ok. Vamos ahora a pasar a ver lo que viene siendo su set de movimientos, como siempre, para que veamos qué tan útil puede llegar a ser este personaje. Ok, el personaje que no lo había comentado, no sé por qué no lo había comentado, fíjense muy bien, es Hada. Su debilidad es acero y es apoyo, no sé por qué no lo había dicho, me lo salté, pero bueno, ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a ver su set de movimientos. Recuerden que el personaje también es planta, o tiene, normalmente también es planta. Así que tenemos también este movimiento, que es Látigo Cepa. Es de tipo físico, a un solo objetivo, no tiene efectos secundarios, 20 de poder, 100% de precisión y consume una barra de energía. Esto no está nada mal porque ya van a ver lo que hace el resto de sus movimientos. Ok, su segundo movimiento, que es este que tenemos por acá, es Regeneración X Múltiple. Este es súper, súper bueno, hace que el bando del usuario recupere puntos de salud tras cada acción. ¿Qué es lo bueno del látigo cepa, por ejemplo? Es que puede utilizarlo, no consume muchas barras y puede irse regenerando mientras va pasando los turnos. Esto obviamente es brutal porque es a todos los aliados. Todos los aliados comenzarán a regenerar un poco de salud cada vez que hacen un movimiento. Para nada mal. Vamos a ver. El tercer movimiento es beso drenaje. Este movimiento es de tipo hada. Fíjense muy bien lo que les estaba comentando. El usuario recupera puntos de salud proporcional al daño infligido al objetivo. Es un ataque especial a un solo objetivo, 46 de poder, 100% de precisión y 2
barras de consumo es lo que tiene. Me imagino que le suben un poco este ataque especial a 288. Es para que el beso drenaje pueda hacer un poco más de daño y digamos pueda curarse un poco más de salud y darle un poco más de aguante. Por eso siento que tiene el ataque especial un poco elevado para hacer un apoyo. Veamos ahora el cuarto movimiento, que es bastante brutal. Piense muy bien, dejad que os haga un regalo. Piense muy bien. El bando del usuario recupera algunos puntos de salud. Esto quiere decir es como si fuera una pequeña poción. Esto va a recuperar un poco de salud, además de la que recupera con la regeneración X múltiple. Recuerden que la regeneración X múltiple es gradual y esta viene siendo como una curación, una pequeña poción que nos está dando. Elimina cualquier reducción de las características del bando del usuario. Obviamente está brutal porque cada o cualquier cosa que nos hayan reducido, pues la vamos a dejar en cero de nuevo, cosa que obviamente está brutal. Y aparte tenemos más uno de defensa al bando del usuario. Esto tiene nada más un solo uso, pero fíjense que está bastante bueno. Bueno, se puede subir un poco lo que viene siendo la defensa y tiene esto de que recupera la salud. Lo bueno es que tiene recupera puntos de movimiento en su tablero y obviamente lo podemos tratar de utilizar. Y bueno, si tenemos la suerte de recuperarlo, pues nos va genial porque es como curarnos de nuevo. Podemos volver aquí a quitar lo que viene siendo la reducción de características y nos seguimos subiendo las defensas. Por ese lado, genial. Ok, vamos a ver por acá que es lo que viene siendo el movimiento compi, que es brillo mágico de la floración alegre. No tiene efectos secundarios, 250 de poderes especial. Y bueno, se le puede sacar algo de provecho a lanzar el movimiento compi, porque ya van a ver en el tablero lo que tiene. Más o menos se los voy a comentar. Después vamos a estar viendo tableros que ya tengo de hecho preparados y van a poder ver ya cuando salga el personaje. En las habilidades fortuitas, perdón, pasivas, tiene acción, cura problemas múltiples más 2. Esto lo tiene Starmie, fíjense muy bien. A veces cura los problemas de estado del bando del usuario tras utilizar un movimiento. Es decir, nosotros podemos utilizar movimientos y se puede activar esto. Y si alguno de nuestros aliados tiene algún problema, pues lo soluciona. Y obviamente también si Confi llegara a tener algún problema de estado. Llena barras en apuro más 6. Una vez por combate, llena 6 puntos de la barra de movimiento del usuario en apuro. Es decir, llegamos a 30% o bajamos de 30% de salud y llenamos 6 barras de energía, que obviamente va genial. Tenemos antisabotaje, fíjense muy bien, que una vez por combate el Pokémon se cura de retroceso, confusión o ataduras. Excelente para llevarlo como el foco principal del daño del enemigo, porque así sí sabemos que va a colocar una atadura o nos va a hacer retroceder o nos quiere confundir, pues tenemos este antisabotaje. Obviamente es una vez por combate, pero igualmente va bastante bien. Ok, ¿qué tenemos por acá? Bueno, lo que viene siendo el resumen, vamos a hablar un poco de todo, vamos allá a entrelazar las cositas, y para eso les voy a dejar esta imagen de acá de Erika y Confi. Y bueno, hablemos un poco del personaje. Erika y Confi, bueno, me parecen a mí una pareja bastante interesante. Tiene una capacidad regenerativa bastante excelente, me parece que está bastante bien para curar a sus aliados. Y además sus estadísticas le aportan bastante, realmente le aportan bastante por lo que les estaba comentando. Tiene buenas defensas y por el lado ofensivo, no es que vaya a hacer mucho daño, pero se puede ayudar un poco por lo menos a regenerar más salud. Fíjense muy bien, para resaltar el lado estadístico como tal, me parece que la salud es una de las cosas que tiene mejorcito, igual que su defensa, que es excelente. Y la defensa especial, digamos que es un poco más baja, pero no está para nada mal. Esto le permite obviamente respaldar su capacidad de recuperar salud. Así que obviamente al tener buena capacidad de defenderse, pues obviamente va a costarle más al enemigo reducirnos. Y mientras nos vayamos curando, pues cuesta más tumbarlo. Obviamente tampoco es que es el tanque más brutal del juego, pero va bastante, bastante bien. Por el lado de su set de movimientos, tenemos dos movimientos que le dan muchísimo valor al personaje. La regeneración X múltiple va maravilloso porque mientras vamos atacando, no solo él, sino también sus aliados, van regenerando salud. Esto va genial para compis que no pueden curarse. Obviamente los atacantes no todos tienen alguna capacidad de curarse. Y lo otro que tiene que es genial es dejar que os haga un regalo que nos da la capacidad de también curar un poco más a nuestros aliados. Además, podemos quitar las reducciones de características, que esto es algo que va genial, porque así ayudamos muchísimo a nuestros aliados. Y aparte también se puede aumentar la defensa. Esto teniendo también recupera puntos de movimiento del tablero, va brutal. Lo convierte realmente en un personaje con una capacidad curativa bastante interesante.
Aparte, bueno, lo de las reducir o bueno, reponer esas estadísticas disminuidas va brutal. Tus movimientos ofensivos solo aportan un poquito de daño, tampoco es que van a hacer el super daño, pero hay que tomar en cuenta que Beso Drenaje, gracias a su estadística ofensiva de ataque especial, puede recuperar un poco ahí lo que viene siendo salud. Y obviamente esto también ayuda a Confía a mantenerse más en batalla porque se va curando más. Lo hace obviamente más duradero. Fíjense muy bien. Tenemos acción cura problemas en lo que viene siendo las pasivas. Obviamente está bastante bien porque pasa como Starmie y podemos curar los problemas de alguno de los aliados. O bueno, digamos de los aliados. Si se activa esta habilidad, cosa que obviamente va bastante bien. Y lo otro que les quiero comentar es que obviamente lo que viene siendo llenar barras en apuro va bien en un momento crítico. Y obviamente el antisabotaje pues no va nada mal. En su tablero, ahora sí vamos a hablar un poco de su tablero, lo tengo por acá. Las cositas que me parecen más interesantes. Podemos destacar que con una sola repetición puede recuperar movimientos de regeneración X múltiple y de el movimiento de entrenador que es de HAT que os haga un arreglo. Obviamente que de inicio vale la pena porque ya teniendo estos regeneradores ya pues va bastante bien. En el 2 de 5 les puedo decir que gana pericia curativa con el beso de drenaje. Esto hace que se cure más y tiene llena barras para el látigo cepa. Por acá no hay mucha ganancia, pero en 3 de 5 fíjense las cosas que hay. Tiene movimiento compi protector que luego de hacer este movimiento compi evita que, ganamos robustez y evita que lo tumben de un solo golpe. Obviamente va bastante genial, va excelente para X para nosotros hacer el movimiento compi. Subimos la determinación y pues por ahí nos ganamos la robustez. Tenemos furor daño que puede hacer que reduzcamos el movimiento compi, eso se puede meter también en ese tablero. Ahora sí tendríamos esta habilidad que es genial. Dejad que os haga un rebalo, movimiento característica múltiple más 2, que aumenta bastante algunas de las características que son ataque especial, defensa, esas cositas, algo así como el regalo de Delibird, cosa que obviamente me parece que está roto, eso está súper genial. Utilizamos esa habilidad y le subimos alguna de esas habilidades al azar, pero no va nada mal. Me parece que realmente el compi es bastante bueno. Como habilidad fortuita yo le daría inmunidad a golpes críticos, me parece que es la habilidad, realmente es un compi que puede llevarse de tanque, tiene buena capacidad curativa y puede aguantar bastante bien. Se puede jugar mucho con eso de, qué sé yo, el daño furor y esas cositas, así que por ahí se le puede sacar algo. Tableros, como les dije, ya les tengo hechos varios tableros y los voy a estar mostrando en el video de tableros, que ahí sí voy a profundizar un poco más los usos de cada uno de esos tableros. Ok. Hemos llegado al final de este video. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Denle a la campanita para que se enteren cada vez que subo un nuevo video. No se olviden que vamos a seguir subiendo contenido. Síganme en mis redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Godmaster, todas ellas. Y únanse ya a la comunidad de Discord. Y cada vez va creciendo más y más. No te olvides que si te ha gustado el video, deja tu like y tu comentario. Porque realmente me ayuda muchísimo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Y chao.